Bueno, sí. Este vídeo, pues cabe recordar que el año pasado, por eso hemos dudado en volver a celebrarlo este año, debido al éxito rotundo que tuvo esta regata internacional, que este año va a ser la decimoséptima, que se va a celebrar en Calahorra el día 12 de agosto, que curiosamente coincide el mismo día que el año pasado, pasa que el año pasado fue viernes y este año va a ser sábado. Y el 13, 14 y 15 se va a celebrar en Aro. Pues desde el primer momento nos volcamos, cuando nos volvieron a llamar, como he dicho antes, nos comunicaron a ver si queríamos hacerla este año otra vez y como he dicho, no dudamos en querer celebrarla. Más que nada porque bajo mi punto de vista, una emoción que se vivió porque Calahorra nunca había tenido un espectáculo de este tipo. Añadir también la climatología que salió, el buen tiempo fue espectacular, que eso ayuda, porque siempre nos dicen, ¿no? Mira, pues la gente que se monta o la gente que se puede inscribir, pues que sepa siempre que está condicionante del tiempo, ¿no? Luego ellos en todo momento pues están abiertos a que por la tarde hacer vuelos cautivos en el silo, nos plantean eso mañana y tarde. Organiza, que no lo he dicho, organiza el evento Club Riojano de Aeroestación y Globos Arcoíris, y cuentan con el patrocinio del Gobierno de La Rioja, La Rioja Turismo y los ayuntamientos de Calahorra y Aro. Decir que este año se van a poder apuntar 30 personas a vuelos por la mañana. Este año por la tarde no va a haber, solo por la mañana. Por la tarde ahora explicaré. Y el procedimiento va a ser por cada persona, inscripción, dos. Como máximo pueden apuntarse dos por cada persona que llame. Tendrá que dejar el DNI y el precio, que como el año pasado van a ser 50 euros, que se lo estipula la empresa organizadora, ¿eh? En ningún momento el ayuntamiento. Son vuelos que ya sabemos que el precio oscila entre 125 y 150 euros, un vuelo normal, pero aquí hacen la oferta y la posibilidad de que por 50 euros la gente pueda volar. ¿Eh? ¿Por los dos o por uno? No, cada uno, cada persona que vuele. Y lo que sí, este año vamos a volver a sortear 10 vuelos gratis por redes sociales, concretamente por Facebook. Para todo aquel que le dé a compartir y me gusta. Se hará un sorteo el día 11 de agosto y se pondrá en dicha red social, se dirá a los agraciados y los premiados para que eso sí que volarán por la tarde. Las 10 personas agraciadas volarán por la tarde, vuelvo a insistir, siempre que el tiempo permita realizar dicha actividad. Destacar eso, que el año pasado vinieron 18 pilotos de españoles, franceses y portugueses, y que la verdad es que el cielo calahorritano se llenó de muchísimo colorido y la gente la verdad es que quedó entusiasmada con dicha actividad y dicho evento. Y sin más, si tenéis algo que preguntar o... ¿Sobre qué hora será el...? Pues principio 9 de la mañana. ¿Dónde será, por cierto? ¿También allá? Sí, perdón, en la plaza de... en el parking de la catedral será la salida, por la mañana y por la tarde. Y luego los vuelos cautivos serán en el parking del silo, aquí. Sí, a las 8 primer vuelo de competición, 10 y 11 carga de gas y como el año pasado. Salida de los globos del parking de la catedral a las 8 de la mañana más o menos. Y luego a las 8, a las 9 los globos cautivos en la plaza del silo. A las 8 habrá otro segundo vuelo desde el parking de la catedral y a las 9 los globos cautivos. Que es una mezcla, ya visteis el año pasado, de música y color con el fuego de la llama, que queda, levantan un poco los globos, 20 metros o por ahí, no sé cuánto, y queda muy bonito, la verdad. ¿La prueba de Calahorra va a ser la primera o cómo van a ser la competición? ¿No? Sí, aquí hacen la primera, el día 12, y luego marchan Aro. Lo que yo no sé ya es cómo es el sistema de puntuación de este deporte, yo no... No entiendo qué puntuación o qué sistema llevan, ¿eh? No, a la hora de llegar. ¿Cuánto me tardó un vuelo? El vuelo. ¿El vuelo de los de pago, me refiero? De los de pago. Pues el año pasado, no, yo creo que están tres cuartos de hora por ahí, volando. El año pasado fue alrededor de una hora, pero vamos, depende de dónde les lleva el viento y dónde pueden bajar y dónde les ponen la diana. Claro. El de regata, ¿eh? Me imagino que los que se pagan 150 serán más largos. Fluye el viento y dónde pueden. Sí, pero mínimo una hora entre que despegas, van tan despacito y luego vuelan y
vuelves a aterrizar y tal, sí, una hora se pasa, tres cuartos de hora, una hora se pasa, sí. La gente que se montó, vamos, encantada de la vida. Yo no me montaría porque tengo mucho vértigo, pero... Pero la gente, oye, alabo el gusto que tienen y encantados, ¿eh? Quedaron. O sea, que salen a las 8 de la mañana... Sí, del parking. Del parking, a las 8, sí. Del parking de aquí. Del parking de la catedral. O sea, de la catedral. Los vuelos de la catedral, del parking de la catedral, tanto por la mañana como por la tarde. Y los cautivos aquí. Aquí a las 9. A las 9. Así que lo único es decir que ojalá nos acompañe el tiempo como el año pasado y a partir de ahí, pues todo que salga rodado, no haya ningún incidente, ningún percance y que salga todo bien. ¿Dónde se inscribe la gente? Aquí en el centro joven tienen que llamar a deportes con Ángel y ya he dicho, para que no haya problemas de ningún tipo, pues la persona que llame pues dejará su DNI y como máximo podrá escribir a dos personas. ¿Cuántos van a participar? ¿Cuántos? Pues entiendo que será parecido al año pasado, ¿eh? El año pasado hubo bastantes. El año pasado 18 juegos. Sí, 18, 20, pero no sé si nos han dicho algo de la. Lo que me comentó el otro día, este año no estaba competitiva. Entonces yo he hablado con un lobo que conocía y me dice que no sabe si quieres estar aquí, igual se une a la regata el sábado. O a eso en concreto en verano, no sabe exactamente. ¿Los de 50 euros son los cautivos o son...? No, los vuelos. No. ¿Qué? Bueno, el cautivo no se cobra porque la gente se suele montar en la cesta al final, una vez que han hecho ya el juego de luces y música que dice. Sí. Luego la gente, pues sí, esa cosita de levantar un poco y montarse en la cesta. Sí, pero eso es gratuito. Vale, eso es gratuito. Los 30 vuelos son por la mañana. Los 30 vuelos a 50 euros son todos por la mañana. Uh-huh. Va. Sí.